Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo de hoy hablando de una noticia de última hora y es que hoy ha tenido lugar una redada antidroga en los municipios de Arcos de la Frontera, Bornos y Villamartín. Esta es la imagen que se ha repetido durante toda la madrugada en Arcos de la Frontera, Bornos y Villamartín. La unidad de intervención de la Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo para dar caza a los presuntos integrantes de una organización criminal muy peligrosa. 10 han sido los detenidos de esta redada. Este es el momento que la persona más buscada por los policías ha sido detenida. Los agentes tienen indicios de que entre los arrestados se encuentran los autores materiales de los disparos que provocaron las heridas a 2 guardias civiles. Villamartín se suma también a hacer un cribado a su población. Ahora mismo estamos aquí en el pabellón polideportivo para coordinar todos los detalles que hacen falta de cara a que mañana miércoles podamos realizar el cribado aquí en la localidad de Villamartín. Cribado que viene fruto de la decisión de la Junta de Andalucía a raíz del incremento que ha habido en las tasas de contagio, ¿no? Estamos por encima de ese límite normal que nos indica de 500 sobre 100.000 y fruto de ese incremento desmesurado por encima de la tasa, pues la Consejería de Salud junto con Arcos y Trebujena ha estimado que sería bueno hacer un cribado. Esperamos que el cribado valga para cortar nuevas líneas de contagio no detectadas y que eso ayude evidentemente en unos días razonables pues a bajar la tasa hasta límites normales y si es posible a erradicarla. Entiendo que lo mismo que en todas las localidades y en todos los pueblos que han sufrido estos incrementos puntuales. Siempre está esto basado en la falta de responsabilidad de los ciudadanos al no cumplir las normas. Si nos saltamos las normas y organizamos comidas con más del número de personas establecidas o actuamos en sitios públicos con poca responsabilidad, pues se produce ese nivel de incremento. Nada nuevo ni nada distinto que no haya podido pasar en el resto de las localidades y que lo que tenemos que hacer es insistir mucho a toda la ciudadanía en que hay que ser adulto, hay que ser responsable y solo de esa forma podremos combatir las tasas, ¿no? Desde lo individual podemos combatir que el colectivo no sufra. Sabemos que en la tarde de ayer lunes se mandaron los mensajes por parte de la Consejería de Salud a las 413 personas seleccionadas en el caso de Villamartín y hacemos evidentemente un llamamiento, ya lo hemos hecho, insistimos en que es voluntario, que es gratuito y que evidentemente viene a ayudar a aguantar la tasa y a que baje la tasa de contagio. Con lo cual, evidentemente, dar tranquilidad y animar a todo el mundo, a todos aquellos que han sido llamados, para que pasen puntualmente por aquí, porque en poco tiempo vamos a intentar quitarle el menor tiempo posible para intentar hacer un bien colectivo a todo el mundo. Y hablamos ahora sobre el cribado que va a tener lugar en Arcos de la Frontera. Bien, en los últimos días estamos teniendo buenas noticias con respecto al índice de contagio en nuestra localidad. Tengo que decir que actualmente los datos que tenemos actualizados en el día de hoy, tenemos una referencia de la tasa de incidencia de contagio de los últimos 14 días que está en 690 puntos. ¿Esto qué quiere decir? Pues una bajada casi a la mitad. Saben ustedes que hace unos 10 días estábamos en unos porcentajes de 1.200 puntos, que es la referencia, es la tasa de incidencia de los últimos 14 días en nuestra localidad en referencia y en proporción al número de habitantes de cada población, en referencia a los 100.000 habitantes que se toma esta tasa como referente. Hemos estado hace 10 días en un 1.175 de tasa y hoy en día estamos en 690. Hemos bajado casi a la mitad. Esto es significativo y es raro la circunstancia. ¿Por qué es rara la circunstancia? Porque en Andalucía, afortunadamente, el índice de contagio está bajando de manera generalizada, pero en Cádiz
la incidencia va a más en la provincia de Cádiz. Pero ¿qué es lo que pasa en la provincia de Cádiz? Que hay zonas donde hemos alcanzado el máximo punto de la curva y ahora estamos bajando de manera significativa. Y en las zonas, hay zonas de la provincia de Cádiz que apenas tenían incidencia y ahora están teniendo una incidencia muy elevada. Por eso te digo que son casos muy extraños y que concluye de manera definitiva que no estamos libres de contagio en ningún sitio. Por eso la extrañeza de lo que acabo de exponer, de la incidencia que acabo de exponer. Pero bueno, esto quiere decir que en Arco vamos mejor, pero que no hay que bajar la guardia, como siempre digo. Tenemos que seguir atentos, tenemos que seguir expectantes y tenemos que seguir siendo responsables, utilizando mascarilla, guardando distancia, no concentrándonos masivamente, etcétera, etcétera, lo que ya todos sabemos. Y que la incidencia del índice del número de contagios va en proporción a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Por lo tanto, una vez más, manifiesto y digo y ruego a mis vecinos y vecinas que sigamos en la lucha, que sigamos atentos, que sigamos en alarma, para seguir conteniendo estos datos y que sigamos a la baja. Y también tengo que decir al respecto, que ya lo hemos dicho en anterior ocasión, que el próximo viernes, y lo pongo en conocimiento de la población, se va a hacer un cribado en Arco de la Frontera de unas 1.010 pruebas que se van a llevar a cabo el viernes, desde las 10 de la mañana del viernes hasta las 2 de la tarde. El lugar, el pabellón municipal de deporte. Se va a hacer de manera que desde el SAS se va a elegir a las personas de manera aleatoria, ¿eh? Y que van a llegar las comunicaciones a cada una de las personas que tienen que pasar la prueba de manera de mensaje telefónico. Y van a mandar un mensaje a los teléfonos informando a las personas seleccionadas, a las personas elegidas, que dónde tienen que acudir, cuándo tienen que acudir para realizarse esta prueba. Me comentan desde la Seguridad Social que se va a hacer de manera aleatoria y que se van a empezar a recibir los mensajes a partir de mañana. Por lo tanto, ¿esto qué va a suponer? Bueno, pues puede suponer una de dos: o que haya más positivos debido al gran número de test que se van a realizar, o que tengamos la suerte, porque nos estemos comportando bien, que no vaya a haber mucha incidencia. Esperemos que sea lo segundo y no lo primero. Por lo tanto, yo creo que lo del cribado es buena idea, creo que es lo que hay que hacer, por si salen más positivos, tenerlos más controlados, limitar los confinamientos y las cuarentenas de las personas afectadas, y evidentemente la conclusión es que se va a poder controlar de mucha mejor manera los contagios en nuestra localidad. Pero que tenemos que decir que afortunadamente, que ya tocaba, estamos bajando el índice de contagio en Arco de la Frontera, y esa es la buena noticia. Y hablamos ahora sobre obras de jardinería que están teniendo lugar en Arcos de la Frontera. Desde Medio Ambiente hemos querido darle un cambio a esta rotonda, una rotonda que, como bien sabéis, ha tenido siempre muchos problemas de deslizamiento y por eso no tiene césped natural como todas. Hemos querido darle este cambio poniéndole césped artificial, y a todo el perímetro le pondremos unas flores naturales con un mínimo de agua que irá por goteo para poderle dar un poco de color a esta rotonda. También deciros que hemos empezado con las limpiezas de palmeras. Se harán todas las palmeras del término municipal, y también comentaros que hemos empezado el tiempo de poda. El tiempo de poda son 4 meses al año, aproximadamente desde el mes de noviembre hasta el mes de marzo. En los próximos días iremos haciendo trabajos por abajo de la peña, por la curva La Fogata, y como bien habéis dicho, lo hemos estado haciendo también aquí en la avenida de la Cruz Roja. Esperemos poder hacer toda la poda que tenemos planificada. Desde la Delegación de Medio Ambiente, desde el Ayuntamiento de Arcos, estamos realizando un plan de choque que va dirigido a diferentes frentes. El medioambiental, por supuesto, cambiar de imagen esta rotonda de entrada a la población, que es muy importante, es lo primero que nos encontramos cuando entramos por Arcos desde Jerez, y queremos darle un cambio significativo. Ya lo hicimos con la primera de las rotondas situada anteriormente, ahora queremos hacerla con esta, en la cual vamos a decentarla y para cambiar un poco su imagen. No era la mejor, la más adecuada, y queremos que significativamente cambie con las modificaciones que se van a hacer.
pero también vamos a llevar a cabo, como ha dicho mi compañero, la poda generalizada en todo el término municipal. Tenemos 4 meses para poder realizarla. Disponemos de la maquinaria adecuada, del personal que necesitamos, y vamos a hacer esta actividad intensa de poda en todo el término municipal para quitar las molestias que están ocasionando, pues, muchas de las arboledas que tenemos en nuestra localidad a lo largo del año, y que son muchas las quejas que nos hacen llegar por parte de vecinos y vecinas en este sentido. También, por supuesto, vamos a actuar, y creo que antes nunca se había realizado, en la poda de eucaliptos. Eucaliptos que están al borde de la carretera, no solamente en la misma avenida de Arcos, de la avenida Cruz Roja, sino también debajo de la peña, que también tenemos problemas con árboles que no están en las mejores condiciones posibles y que pueden causar motivos de falta de seguridad con la circulación de vehículos. Para impedir este tipo de futuros accidentes, pues vamos a actuar en estos árboles que no están en condiciones durante el recorrido de la carretera, fundamentalmente debajo del barrio bajo. Y evidentemente también estamos actuando en todos los jardines públicos de la ciudad, en todas las zonas ajardinadas de la ciudad. Recientemente habéis podido comprobar que en la zona del antiguo cuartel de la Guardia Civil, en la zona del recinto ferial, se está actuando, y en definitiva estamos actuando en todas las zonas que es necesario hacerlo. Cambiar la imagen de la ciudad con un mantenimiento adecuado es lo que queremos llevar a cabo en estos días, en las próximas semanas, en los próximos meses. Y también estamos llevando un plan de choque de pintura para adecentar la localidad en todos los sentidos. Vamos a pintar muros públicos, zonas públicas, las zonas de pintura de tráfico. Todo ello se está intentando llevar a cabo en este plan de choque que hemos aglomerado entre los materiales necesarios y entre el personal necesario para adecentar lo más conveniente posible nuestra localidad, nuestra ciudad. Y por lo tanto, tengo que felicitar a mi delegado de Medio Ambiente, a Jesús Rojas, por estar encima de todas estas cuestiones. Hemos tenido muchísimos problemas con anterioridad debido al estado de alarma, fundamentalmente desde marzo hasta mayo, junio, en el que, debido a estas circunstancias, hemos tenido un poco abandonada la ciudad, pero por circunstancias mayores. Había un estado de alarma, había un confinamiento domiciliario, los trabajadores no podían trabajar, estaban confinados como casi todo el mundo, y evidentemente ese atraso nos ha pasado factura, pero nos estamos recuperando a ritmos agigantados con estas actuaciones que ahora estamos llevando a cabo para ponernos al día y adecentar a Arco lo mejor posible. Y nos vamos ahora hasta el municipio de Prado del Rey para hablar con su alcaldesa. Bueno, pues desde que las autoridades sanitarias por parte de la Junta de Andalucía han aconsejado que los centros educativos mantengan sus aulas con la máxima ventilación, este ayuntamiento de Prado del Rey ha adquirido 22 filtradores de aire EPA que harán la función de filtrar el aire en horario de mañana, mientras que nuestros niños se encuentran en las aulas, y por las tardes harán la acción de desinfectar todas y cada una las aulas. Con este sentido, queremos mejorar la estancia de nuestros pequeños en los centros educativos, mitigando en cualquiera de los casos que la ventilación sea algo menor, ¿no?, con estos aparatos, y no pasen tanto frío mientras que dan sus clases. Desde el Ayuntamiento de Prado del Rey seguimos trabajando, como siempre, para mejorar la calidad de nuestros vecinos, y en este caso nos volcamos una vez más con todos los centros educativos. Y tras estas noticias de nuestra comarca, os dejamos, como cada noche, con el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Este miércoles esperamos que un frente deje precipitaciones en el noroeste peninsular con tiempo estable en el resto y con pocos cambios en las temperaturas. Unas precipitaciones este miércoles en el noroeste peninsular que afectarán sobre todo a Galicia. Por la tarde también podrán afectar a zonas del noroeste de Castilla y León y sobre todo también a últimas horas a Asturias. Tampoco se descartan totalmente precipitaciones, sobre todo por la mañana en el área mediterránea. De cara al jueves, durante la madrugada, el frente recorrerá el Cantábrico, dejando precipitaciones que también llegarán a los Pirineos y no se descartan también precipitaciones en el archipiélago Balear. Un frente que tras su paso dejará un cambio del viento que girará a componente norte y que hará que bajen las temperaturas el jueves, como vemos esas máximas, sobre todo en el tercio norte, notablemente en el área del Cantábrico, unas temperaturas máximas que también bajarán el jueves en el archipiélago canario, un descenso de las temperaturas que ya se extenderá a más comunidades autónomas el viernes. Pero retrocedemos, volvemos a la jornada de este miércoles, que estará de nuevo predominada por las altas presiones en gran parte del país, tiempo estable, con el frente que dejará esas precipitaciones en el noroeste peninsular con viento del sur, dejando rachas fuertes en el litoral gallego y que acabará girando a viento de componente norte. En el resto, como decimos, tiempo más estable y seco, como vemos en el mapa de símbolos, con cielos poco nubosos o despejados, más nubosidad en el noroeste con esas lluvias que podrán ser localmente más persistentes en el oeste de Galicia. Tampoco se descartan en el área del estrecho con viento de levante que dejará intervalos fuertes durante la jornada. Tampoco se descartan lluvias débiles en Ibiza y en Formentera durante la mañana y, como en los días anteriores, también tendremos nubes bajas y nieblas matinales, sobre todo en ambas mesetas, en el Valle del Ebro, y podrán ser esas nieblas localmente persistentes en el sur de Madrid, en la meseta sur, donde la visibilidad se podría ver reducida por debajo de los 300 metros. En el archipiélago canario volveremos a contar con tiempo estable, con cielos poco nubosos y viento que tenderá a quedar en régimen de alisios. Por la tarde las precipitaciones continuarán, sobre todo en el oeste de Galicia, no se descartan en puntos de Castilla y León, del noroeste de Castilla y León, y también podrán llegar sobre todo a últimas horas al Cantábrico occidental. En el resto, tiempo estable, cielos poco nubosos, aunque podrían persistir algunas nieblas, sobre todo en ambas mesetas. En el resto, como decimos, tiempo más estable. Acabamos con las temperaturas, unas temperaturas este miércoles que no variarán mucho, con unas máximas de 25 grados en Bilbao, 19 en Valladolid, 16 en Madrid, 22 en Cáceres, 20 en Ciudad Real, 25 en Sevilla, 22 en Palma o 29 en Santa Cruz de Tenerife. Esto es todo, nosotros lo dejamos aquí. Si desean más información, no duden en consultar nuestra página web. Y esto ha sido todo de momento. Como ya saben, volveremos mañana con más noticias de nuestra comarca. Que pasen muy buena noche y gracias por habernos acompañado un día más.